En general estamos sacando 169 metros cúbicos. Hace unos meses sacábamos 500 todavía cuando estaban los riegos, a todo lo que daban. Ahorita estamos sacando estos 169 que incluyen los usos de agua potable, como es el caso de San Alona, el caso de la López Portillo, que son prácticamente presas que se han cerrado. La presa Gustavo Díaz Ordaz en Guasave, el río Sena, está cerrada. Básicamente atiende la demanda de otros usos, la llamamos, incluido el agua potable, y excepto pues la Miguel Hidalgo y la José Fortí de Domínguez, que en conjunto se extrae 140 metros de estos 160, que son las que siguen surtiendo el agua del riego y los segundos cultivos.